Estamos aquí hoy en Sagunto, en la jornada cultural de Sagún Z, y como podemos observar, está todo lleno de zombies, aunque ahora están un poco camuflados porque no veo sangre por aquí. Vamos a realizar unas pocas entrevistas para ver si los zombies han comido a todo el mundo o aún queda alguien que sea capaz de hablar. Bueno, buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. ¿Cuánto rato llevas por aquí? 5 minutos. 5 minutos, vale. Entonces, ¿los zombies no te han comido aún los sesos? Todavía no, pero me acuerdo que prácticamente dentro de media hora me van a comer. ¿Puedes hablar entonces aquí entre amigos? Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué te está pareciendo el mercado con temática zombie? La verdad es que está muy chulo, hay cosas muy interesantes. No, yo creía que era solo lo de la survival, pero hay talleres, hay un fotocall, hay muchísimas cosas, está muy chulo, muy currado. Ahí está nuestro propio espacio para la gente friki del manga. Ya si fuera manga zombie lo tendríamos todo completo. Ya está. Bueno, ¿vas a participar en el survival de esta noche? Sí, voy a ser zombie. ¿Vas a ser zombie? Entonces creo que me voy a apartar un poquito, no vaya a ser que los mordiscos vuelan aquí en el aire. Pícaro. Pues no te veo mucha pinta de zombie, ¿eh? Tú dame tiempo y verás cómo me transformo. Bueno, pues vemos que aquí la gente se está interesando por los zombies, pero miedo hay poco, aún tenemos que causar un poco de terror a la gente. Bueno, aprovechando que estamos aquí en el día zombie, estamos con nuestras dos preciosas zombinelas y nuestro zombie más atractivo. ¿Qué me está pareciendo este día? Pues me está pareciendo genial, porque me lo estoy pasando súper bien. ¿Y esta zombinela tan pelirroja? A mí también, muy, muy pelirrojo todo, es muy pelirrojo, sí. ¿A ti te veo pálido, amigo? Estaba todo muy bien montado, han puesto un montón de tiendas, está muy guay. Y la batucada muy guay también. ¿Vais a participar en el survival de esta noche? No, porque soy menor de 16 años y no puedo. No toméis drogas. Yo voy a ser zombie. ¿Qué pasa? ¿Que los zombies no pueden ser chiquititos? ¿No puede haber zombies bebés? No. ¿Cómo que zombies bebés? A ver, con esa piel que tienes, yo creo que por zombie niña pasa bien, ¿eh? No sé cómo tomarme eso, pero gracias. Creo que voy a ir practicando para correr porque esta noche va a tocar acelerar las piernas y no creo que aquí sea muy bien recibido ya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se lleva esto de ser un zombie y tocar el tambor? Hombre, se lleva bien, pero hay que tener cuidado porque a mí me ha pasado. Me he pegado y se me ha caído un trozo de oreja y tengo todo lleno de sangre y trozos de carne, pero muy bien. Claro, eso te iba a decir, a ver si vas a pegar muy fuerte y que te va a ir una mano con el tambor. Tendré que tener cuidado. Hay algunos que van preparados ahí con muñequeras, cosidas y muy así, pero a mí es que la infección no me llegó tanto. ¿Y qué tipo de música le gusta a los zombies? ¿Reggaetón zombie ahí para restregar o más rock? Hombre, no hay mucho que restregar ya. Entonces reggaetón no, nos mola más la caña a nosotros. Pues con la caña cuidado, a ver si nos vamos a partir y esta noche no corremos en el survival. Pues hombre, hay que tener cuidado. La sangre está seca, te moriste hace tiempo ya, ¿eh? Hace tiempo ya, estoy podrido ya. Bueno, pues muchas gracias. Zombies somos buena gente. Lo que pasa es que hablamos otro dialecto que lo de los humanos. Es que está el portureo. Y no sé, o sea, nosotros comemos carne porque ellos se comen nuestra carne. O sea, a nosotros también nos gusta comer pollo, nos gusta comer cabra, nos gusta beber leche. Pero ellos se la comen y nos dejan. ¡Leche! Porque a los zombies no nos gusta la comida rápida. Porque se escapa. ¡Oh!